Está muy bien la decisión que ha asumido la presidenta Jeanine Áñez, está siendo valorada y saludada por diferentes sectores en el país. Sin embargo, hay algunos abusivos que aún continúan en su gobierno, hay algunos que siguen creyendo que el poder les va a durar para siempre y que van a poder hacer lo que han hecho durante estos últimos 10 meses, durante el resto de su vida. Sucede que hay duros cuestionamientos para con el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. Sucede que si lo dice algún opositor, bueno, es entendible, digamos, ¿no? Si lo dice alguien de adentro, ya es un poco más rebatible. Sucede que el Procurador General del Estado ha decidido romper el silencio en las últimas horas. Y claro, el Procurador, no sé si se armó de valor, fue demasiado inocente o sencillamente le habló con la verdad al país la jornada de este pasado jueves. El Procurador dijo que desde el pasado 24 de junio, el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, no ha enviado, casi dijo no le dio la gana, ¿no? No ha enviado el informe respecto a la polémica compra de los gases lacrimógenos. El ministro de Defensa, don Fernando López, como corresponde, entregó la documentación a la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, el ministro de Gobierno no lo ha hecho. No lo ha enviado la Contraloría, no lo ha enviado la Procuraduría. Entonces, el procurador dijo lo que tenía que haber dicho una persona que se preside ser. ¿Para qué lo diría, no? Eso ha provocado que desate la furia, desate la ira del ministro de Gobierno, uno de los hombres más resistidos de este país, al extremo de que el procurador José María Cabrera ha dicho que tiene información de que Arturo Murillo le pidió a la presidenta Jeanine Áñez lo destituya del cargo. Horas después, José María Cabrera ha sido removido de sus funciones. Llegó a su despacho y sucede que allí lo esperaban ya con un documento de que lo habían removido de sus funciones. ¿Cómo será el poder de este ministro, no? Que aquel que le cae un poquito pesado está fuera o lo manda a seguir. Si no, pregúntenle a Rafael Quispe qué fue lo que pasó, ¿no? No sé cómo el Tata Quispe luego volvió al gobierno. Tendrá sus razones. Pero Arturo Murillo fue una de las personas más críticas de Rafael Quispe. José María Cabrera habló contra Arturo Murillo y vean ustedes, ya está en la calle.